Nair, estás trabajando en tu nuevo tema, en tu nueva canción. Adelantame algo, dame alguna primicia, ya que estamos de Argentina, quiero saber algo más. Bueno, lo que puedo adelantar es que es una canción de amor. Pues ya está, ¿no? Con la cobra, con Ya no quiero verte, que es nuestra canción, ya estamos hasta ahí con el despecho, con, con el empoderamiento. Ahora vamos por la vulnerabilidad, por la fragilidad, me voy por el amor. Es una canción que nace en la pandemia, que va a tener mucha onda, que va a tener un poquito de cumbia, un poquito de urbano. Vamos a seguir ahí con la onda medio pachanguera. Y bueno, nada de eso. Y creo que vamos a lanzar el 6 de noviembre. Esa es la fecha tentativa de lanzamiento. Todo un desafío ahora, lanzar una canción en medio de una pandemia. Bueno, pero de eso se trata también, del desafío. ¿Tu próximo objetivo cuál es? Si te dan a elegir, televisión, modelaje, eventos, música. Mi sueño siempre va a ser la música, pero cómo me gustaría verme a mí en 5 años es que en la posición que sea que me toque estar, sea haciendo un canal de información valiosa, un canal a través del cual las personas puedan conectarse con sus emociones, con... No sé si va a ser a través de la música, no sé si va a ser enfrente de una pantalla de televisión, no sé si va a ser con el coaching que hice el año pasado, pero siento que el tener esta voz que todo el tiempo se quiere expresar y esta facilidad para expresar lo que siento, tiene que estar puesto en una buena causa, y me encantaría que esa causa sea para el bienestar general. Es muy bueno eso, qué bueno. La vida en definitiva es servicio, Nair, ¿no? Una causa para el bienestar general, me encantó. Eso es, finalmente, en tanto lo que sea que hagas le mejore la vida de los demás, no hay manera de que te vaya mal, o sea, no hay manera. Tu crecimiento es directamente proporcional del valor que agregás a quienes te rodean, eso es, pero la fórmula perfecta para el éxito en lo que sea que quieras emprender. ¿Estás estudiando coach? El año pasado hice un curso de coaching, ya estudié. Estoy en el proceso de certificación, ¿no? Pero el curso ya está terminado, lo terminé en diciembre. Fue una de las cosas, de las primeras cosas que hice cuando regresé a Sudamérica, pero dije, bueno, ya está, hasta acá. Quiero hablar, pero quiero hablar con propiedad, ¿no? Y bueno, estudié todo y después, ay, pero ¿estoy lo suficientemente lista? Y estoy, ¿viste? Es como, es casi inevitable que uno empiece a entrar en ese círculo de, y es ahí cuando te tenés que pescar autoboicoteándote y decir, no, yo no me tengo que comparar con nadie, no importa si soy la mejor o la peor, lo que importa es que quizás, aunque sea a una persona, le podés transmitir algo positivo, de eso se trata. Qué bueno. Háblame de tu familia en Entre Ríos. Papá, mamá, hermanos, ¿cómo se compone? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, mis viejos, mira, me tuvieron jovencitos. O sea, nació cuando yo tenía 17 y 19 años ellos. Me tuvieron de muy jovencitos, soy la mayor. Mi papá tiene un grupo que se llama Pasión Rodantera, es el presidente de este grupo, ha hecho un motorhome que lo remodeló por completo, y lo que hacen es que se dedican con mi vieja a disfrutar lo que es el navegador en la vida, digamos. Ahora hacen encuentros de rodanteros, se van por diferentes puntos del país. O sea, bravazo. Después, bueno, todo mi hermano que ha venido como 4 veces a Perú, que la ama Perú, mi hermana más chica que tiene mi sobrinita, pero todo mi mundo está en Argentina, digamos. Acá a mi perrita Martina, pero mi gente está en Argentina, en Paraná. Querida Nair, qué placer haber conversado contigo. No va a ser la única oportunidad en que nos vuelva a encontrar la comunicación. Y la verdad que te mando un gran abrazo. Gracias por tanta buena energía que nos has transmitido desde allá y por abrirnos la puerta a tu mundo y permitirnos conocerte un poquito más. Desde Córdoba, desde el centro del país, desde tu Argentina hermosa. Bueno, me quiero tomar un segundo más para agradecerte públicamente por ese video que me llegó en un momento tan especial, el video de Papa Francisco, que lo compartí también en mis redes porque realmente me acarició el alma, llegó en un momento, creo que ese ha sido uno de los momentos trascendentales de mi pandemia, que más temprano me lo habías preguntado, me decías, ¿qué momento realmente te hizo feliz? Ese mensaje que vos me mandaste con ese link, con el mensaje del Papa Francisco, para mí fue un mensaje.
mensaje directo de arriba, y vos fuiste el canal para eso. Así que yo te lo agradezco de todo corazón, e invito a las personas que, si todavía no han visto ese video del viaje maravilloso que hiciste con el Papa, por favor lo vuelvan a ver, de la importancia de contagiar esa alegría, la inocencia, la risa de ser niños, ¿no? De escuchar a nuestro niño interior y hacerle caso, cuidarlo, sonreír, disfrutar de la vida. Hermoso, Cris. Así que quería tomarme ese minuto para agradecértelo. Me duelen las mejillas de sonreír. Por favor, bueno. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, porque a nosotros también nos vino bien. Si quieren verlo, búsquenlo como Cruce por la Educación Argentina, Papa Francisco. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo al Papa, que nos dio un mensaje para los niños, pero en definitiva terminó hablándonos a los grandes. Dijo, los niños son los dueños de la sonrisa y los grandes tenemos la sonrisa con cicatrices. La vida está para hacer cosas grandes, cosas lindas. Eso nos dijo el Papa. Hoy vuelvo a tomar esa enseñanza y lo tomo para mi propia experiencia. Gracias, Nair, por destacarlo. Un abrazo virtual. Algún día va a ser en persona, amiga. Muy pronto, mucho más pronto de lo que creemos, Cris. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Un besote enorme para Altagracia, para todo Córdoba, para mi amada Argentina. Carlos Paz. Para Carlos Paz, por Dios, ya voy a estar. Yo quiero soñar con mi temporada en Carlos Paz. Hasta Tinelli, el Maipo y Carlos Paz no paro. La primera nota cuando llegues, cuando esté toda la prensa ahí esperando, decís, no, por favor, aquel chico que está al último con un grabadorcito humilde, que pase. Cris. El primero. Un abrazo grande, amiga. Gracias, Cris. Te quiero. Muchas gracias. Que estén muy bien. Besos para todos. Bye, bye. Besos. Una divina, exitosa, trabajando, triunfando y avanzando. Nair Bravo es de Paraná, Entre Ríos. Hoy nos contó su historia. Hasta la semana que viene.